Silvia Pinal, porque ella regresa al teatro, y yo digo, ay, pero como que doña Silvia ya debería de descansar, ¿no? Pero yo digo que esto se llama pasión. Y habló de Luis Miguel y escuchemos todo lo que dijo esta primera actriz. Adelante con la nota, por favor. Silvia Pinal se reactiva este año con la obra de teatro infantil Caperucita, la cual se llevará a cabo a partir de mediados de abril. En la obra, Doña Silvia estará acompañada de Carlos Ignacio y demás artistas. En esta ocasión, a la actriz le toca enfrentar el papel de la abuelita. Durante la conferencia, la diva habló de su personaje, de su salud y sobre Luis Miguel. Es una cosa muy hermosa, recordar la infancia, recordar la juventud, recordar las cosas bellas que se quedaron atrás y que lo podemos hacer afortunadamente. Es maravilloso cómo se puede rehacer una cosa tan sencilla, tan simple. Y que sale y salimos todos a cantar, a cantar y a cantar. ¿Qué mensaje le envía Luis Miguel a través de nuestros programas? Luis Miguel, yo me acuerdo cuando eras chiquito, con tu padrino, con tu dulce señor que es un encanto de hombre, que te ayudó muchísimo, a todos nos ayudó muchísimo. Y pues fue el primero que me ligó a Luis Miguel. Y Luis Miguel, que no era nada tonto, ¿verdad? Se puso a averiguar qué cosas sí, qué cosas no, con quién sí, con quién no. Y le atinó, porque realmente es un muchacho muy talentoso, es guapo, es simpático, joven, rico. Tiene todo para salir y decir, ¡Ey, qué cocas coleas! Ahora le puedo ir. Lo mejor es que en la conferencia habló Mari Paz, la ex esposa de Alfredo Adame, sobre su nuevo escándalo. ¿Qué te puedo decir? Pues yo también estoy sorprendida. No, pues mira, ahora sí que cada quien su vida. Yo, mis hijos y yo hace 5 años estamos lejos de todo eso. No tenemos pues nada que decir ni opinar, ni tenemos por qué ya cada quien su vida. Y pues ahora sí que cada quien agarró su camino, ¿no? Entonces pues ya él ha agarrado ese camino y pues ojalá que sea el camino que lo haga ser feliz. Porque imagínate, a mí me duele, pues a mis hijos les duele, ¿no? Finalmente es su padre. Y a mí me duele ver a mis hijos preocupados o sufriendo por lo que le pueda pasar. Pero pues es algo que nosotros, ni mis hijos pueden hacer, ni solucionar. Como ya escucharon, mi querido público, esta es la forma en la que se vive el mundo del espectáculo. Mientras unos trabajan y tienen éxito, otros aprovechamos sus carreras para hacer escándalos. En fin, mi nombre es Tom Barrios y con estas imágenes regresamos a los estudios del Precio de la Fama. Gracias, Tom Barrios, qué bonita reseña. Oye, mi querido Manuelito, abrimos debate. La verdad, vamos a tratar dos puntos bien importantes, ¿no? La señora Silvia Pinal, la verdad, qué pasión de la señora, qué entrega, qué forma de ella de trabajar. Ahora comprendemos de dónde saca las garras Alejandra Guzmán, porque tú sabes que ella estuvo internada, todos pensábamos que iba a trascender, porque parece que tuvo varios días internadas de COVID, fotografías, parece que tuvo internada de COVID, y pues ahora ella quiere regresar a hacer teatro, quiere seguir haciendo lo que más ama, y me da mucho gusto cómo ella, a diferencia de Stephanie. Bueno, hablemos primero de esa pasión, ¿no?, que tiene ella por el teatro, porque ya la señora es bastante mayor, con todo respeto. Es como para que ella pues ya tuviera en su casa, ella tiene fama, tiene dinero, no tiene la necesidad de andar trabajando, Manuel, pero sin embargo lo hace pues por esa pasión que uno le tiene al mundo del entretenimiento, ¿no? Pero por supuesto, Silvia Pinal, una gran diva, yo creo que Silvia Pinal va a morir trabajando, la verdad, porque es una señora tan trabajadora, ella no se cansa, hace lo que le gusta, a mí me encanta muchísimo. Ay, Dios mío, Ángel, mira este suspiro, yo siento que ella es una de las personas que no debió de haber envejecido nunca, ¿sabes? Guapísima, bellísima, súper linda persona, y ¿sabes una cosa? Ella es de las pocas personas que puedes contar con los dedos, que se puede acercar la prensa, se puede acercar
cualquier conductor, Ángel, y le puedes preguntar lo que tú quieras sin absolutamente ningún tipo de miedo o esas cosas, como dices tú, que a veces hay como lambebotas que nada más van y les preguntan lo que quieren. No, ella es un libro abierto, tú le puedes preguntar todo, todo, que si Alejandra, que si esto, que si lo otro, que si Alejandra, que si Silvia, y ella te va a contestar siempre todo, todo te contesta. A mí en lo personal me encanta, es guapísima, ojalá hubiéramos podido tener más artistas como ella, ¿no? Así es, y sabes qué, Manuel, me da mucha risa y me causa mucha, mucha conmoción de qué forma ella habla de Luis Miguel, ¿no? A diferencia de Stephanie Sala, sí es Stephanie Sala, ¿no? La que tiene un año Sí. con Luis Miguel, como que cuando le mencionan el nombre de Luis Miguel, incluso ha terminado hasta entrevistas, ha cancelado hasta entrevistas, porque esa es otra tampoco, no me acuerdo de quién hablábamos, de Araceli Arámbula, que como tampoco no le ha sacado provecho, ¿no? A esa relación, a esa hija que tuvo con Luis Miguel. Yo pienso que tienen que ser más inteligentes y sacar provecho. No sé, Stephanie quizás hubiera escrito un libro de lo que vivió con Luis Miguel, cómo fue, cómo se embarazó. Hubiera sido súper interesante, ¿no? Pero a mí me encanta cómo la señora le preguntan de Luis Miguel y ella contesta de una manera tan chusca, tan radiante. Y pues eso hace grande a una estrella, ¿no? Claro, principalmente porque ella no toma como represalias o guarda rencores, o sea, a pesar de que Stephanie Salas es su nieta, ¿no? Y por ahí, pues, a lo mejor pasaron cosas, hubo una ruptura y tuvo una hija, ¿no? Que viene siendo su bisnieta, que es Michelle Salas. Sí, pues no le guarda ningún rencor, ella como que no se mete en esas cosas y si le preguntan de él, habla maravilloso de él y si se lo encuentra, saluda muy bien, muy elegante la señora, porque también es algo que ella destaca muchísimo también por su elegancia, ¿no? Por su forma de ser hacia las demás personas. Ella, aunque sea su familia, ella no se mete en cuentos de ajenos, ¿no? Desafortunadamente, pues esto último que vimos, estos problemas que trae Frida con Alejandra Guzmán, y ella también dijo, no, 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 yo no me meto, yo no quiero saber nada, a mí sí me habla bien Alejandra, yo como si nada me habla Frida, también yo le hablo súper bien como si nada hubiera pasado, yo no me meto en camisa de once varas, ahí ustedes. Y qué bonito, ¿no, Ángel? De cierta manera eso, porque muchas veces a lo mejor como familia tú te puedes meter como para sacar paz y realmente a veces termina regándola y le echas sin querer queriendo como más leña al fuego. Sí, así es, mi querido Manuel. Pero a mí me da muchísimo gusto que la señora esté en el teatro, ¿no? Pero yo ojalá pudiera descansar, porque aunque no quiera, Manuel, el cuerpo lo resiste. O sea, ya, por ejemplo, Yolanda, en sus 21, 22, 23, Yolanda se iba martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo a la discoteca, a la maricoteca, como decimos aquí. Pero pregúntame si ahora Yolanda sale un día. Pregúntame, no, Manuel, mi cuerpo ya no me da. Y Yolanda salía a la maricoteca y saliendo de la maricoteca se bañaba y se iba a trabajar a lavar platos o a limpiar oficinas. Pero ahora yo ya no aguanto esas cosas, Manuel. No sé tú si te ha cambiado la energía de tu cuerpo. Pues, ¿en qué forma, Angelito? No, pues a mí me dice que cuando uno está joven, a cuando está Yolanda. Cuando está Yolanda. No, sí, sí cambia, ¿eh? Sí, cambia. Ya se va haciendo uno menos resistente a esas emociones de salir por ahí a un nightclub, pues ya uno ya no aguanta tanto, ya se va cansando uno de andar en esos trotes, uno ya no está para eso, a lo mejor está para un ratito, a lo mejor echarte una, dos, tres caguamas, a lo mejor cuatro, si estás muy contento, muy alegre, ¿verdad? Pero te cuesta. Oye, a mí antes no me daban crudas, Angelinada. ¿Vieras cómo me va el día siguiente? Ay, no, Dios mío, de esas veces que te arrepientes y dices, ya no quiero volver, la verdad. De esas veces que ya nada más estás encerrado en tu casa.